Pokémon de ruta atrapado. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Chico Get Fedit. Y vamos a continuar con el capítulo de hoy de Pokémon Heagol Random Locke. Y sigo diciendo que es un Random Lock extremo, para aquel que no lo sepa, pero tengo Random Lock porque sigo la serie de Random Lock, pero vamos, me informaron que era Random Lock extremo. Sufrimos una baja en el día de ayer, tenemos simplemente a Cráneo, y bueno, la baja ha sido significativa, ¿vale? Así que solamente tenemos este Poké, tenemos que atrapar otro. La bolsa la tenemos con mogollón de Pokéball, creo. 21 Pokéball, sí. Y el dinero, ¿cuánto tengo? A ver. 4.400. Bien. No está mal pasarse por el centro a ver si podemos conseguir algún tipo de Pokéball guapa. Que es lo único que podemos comprar, básicamente. Bueno, sí, podemos comprar MTs, esas cosas. Pero lo que no podemos usar botis, solo la que nos encontremos, y coagulaciones y esas cosas. ¿Esto qué es? No puedo comprar nada de esto. Lo siento. Yo lo siento más. Super Ball. Hostia, pues voy a vender toda la azul que Pokéball que tengo y a comprar Super. Vale. No sé si vendrá algo más. Me parece a mí que va a ser que no. Compramos Ultra Balls, que vienen de puta madre. Ah, no. No puedo comprar, son demasiado caras, tío. ¿Cuántas puedo? 10. A ver, puedo vender más cosas, ¿eh? Puedo vender MTs que no voy a utilizar, como por ejemplo... A ver, la pantalla de luz viene más o menos bien, pero daño secreto... Es de potencia de mierda, ¿no? Mira. Tiene que ser un movimiento que sea una puta mierda de tal, ¿no? A ver. Mira, 65. 100, bueno, esto no puedo. Silbato, nada. Adormece al rival. 55. Vale, nada, 100, fogonazo, este me vendría bien, 100, pero no apto, daño secreto que es 80, pantalla de luz. Daño secreto, si lo puede prender por polución. No apto. Vale, pues nada. Tendré que comprar eso, las Super Balls. Luego tendré que volver aquí cuando venzan los entrenadores para poder atrapar el Poké. En fin. He perdido demasiado tiempo aquí. Bueno, vamos a comprar. Que Ultra Ball puedo comprarla, sí, pero es que muy poco las que compro, son 6 nada más. ¿Qué voy a hacer con eso, tío? Y
Igual antes de ir, a lo mejor vengo cuando vaya a derrotar a los entrenadores y tal. Igual ahí sí. A ver. Vamos hacia adelante. He visto que el level cap es el nivel 25 de Morty. Así que bueno, vamos a entrenar. ¿Vas al gimnasio Pokémon? Yo también. Esto no se puede esquivar. Pero vamos, los demás intentaré esquivarlos. Puedo. A Norit. Más que nada para intentar capturar Poké. El de ruta. Golpe Umbrío. Bueno, no lo hace multiplicar, pero le quita media vida. O sea, me viene de puta madre. Vaya, no puedes ganar. No tengo nada, ni caña ni nada para poder hacer esto. ¿Voy por detrás? Sí. Hostia. Me salto uno, pero me da el otro. He estado recopilando datos sobre los Pokémon que he escuchado en la radio y creo que ya lo sé lo suficiente. ¡Tres! Pues como no se lo saca la primera. Imitación. Bien, esa es la primera. Blissey. Uff. Golpe Umbrío, golpe Roca. Joder, la vida despacito. Claro, como es Blissey. Nivel 21. Psicoonda. Ataque con onda de energía de intensidad variable. Quiere decir que lo mismo te hace un ataque de mierda que puede hacer un ataque potente. Que puede hacer un ataque normal. A ver, por polución está bien, pero... ¿Y entonces cómo aturo los Pokémon? Prefiero que no, ¿sabes? Prefiero que no, porque si es variable, prefiero que no. Ahora mismo necesito... No prender. Ahora mismo necesito un ataque para poder debilitar a los Pokés de ruta. No tengo nada más que este. Mira, el picoteo. Me rindo. Uf, con dos cojones. Buah. O sea, como usa las Pokéball. Es que el team, tío, el team nervioso, que digo, hostia, voy por él, y al final... Nada, pero si solamente son estos, no creo que me haga nada, ¿no? A ver, yo creo que con el Roca, yo creo que los mato todos.
¿Vaya? ¿A un combi? ¡Me jodas! Detección todo el rato. ¡Mátalo ya, hombre! Scissor. Nivel 14. ¿Eh? No tendré ataques especiales. Ataques físicos, vale. ¿What the fuck? ¿Aguantas? Vale. Por golpe roca. ¿Tampoco te afectan? Joder. Evolución. Y falla. Yo primero, pero falla. Evolución, pero falla. Impresionar. Ah, batido. Directo. Este lo aguantaba. Vaya, venga. Golpe roca, voy a hacer otra vez. Es que me está fallando todo el rato la evolución. Nada. Batido. Es que no me arriesgo, es que no me da la gana. Hazme otro placaje eléctrico y te vas a tomar por culo. Ahí, a tu casa. Nadlid. Otro golpe roca. Tampoco le afecta. Pero se lo carga, porque está sin nivel. Tiroge. Y este sí. Nivel 22. ¡Wow! ¡Vaya sacudida! Nunca había luchado contra alguien tan bueno. Tú salvaste a todos Slowpoke. Siendo así, era imposible ganarte. ¿Te parece bien darte tu tanto en un número de teléfono? No me gustaría perderme para nada lo que hayas a partir de ahora, sí. Para entrenar, si estoy. Que lo más seguro es que no, pero bueno. A ver. Quiero. ¿Me vas a decir que no? Quiero ir al centro Pokémon porque el Cubon está como está. Y necesito ya el Pokémon de ruta, cojones. Estoy sufriendo como un. Como un. No sé. Como un perro. Como un pie en el culo, no sé. Eso es que se te queda el pie pegado aquí en el culo. Empiezas a hacerte así, así, ¿no? Vale. No sé qué hacer. Me cojo más Super Bowl, ¿no? Es que he combatido contra dos entrenadores. Igual tengo algo de dinero. Y lo más rápido, pues tengo aquí esto. Así que. Mira, 1000. Dos Super Bowl. Yo vuelvo a decir que las ultras son las mejores, pero valen demasiado. Tendré que conseguir bastante dinero o por algo para vender guay o no sé. Que vaya bien. Pero, tío, he
He vendido ahí todas las Azul Pokéball, pero es que... las Pokéball ya estaban sufriendo. No sé si os acordáis de los tremendos Hula Hula, no sé si llamarlo así. Un montonazo de Pokéball luego nos atrapaba. Pues eso. A ver. Vale, este bien. Pues vamos a atrapar el Pokémon de ruta. Primer Pokémon de ruta que es un... un Sudocudo. ¡Un Sudocudo! Vaya tela. Polución. Espero que no lo mates. Ahí está, perfecto. Eres un crack. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué dice? Me la quiero jugar. A ver, voy a hacer otra polución y después batido. A ver si es como tóxico esa que se cráneo. Hostia, pica dura, ¿eh? Vale, batido ahí. Aguanto otra. No es como tóxico, ¿eh? Otro batido y le echo la bala. Vale, Super Bowl. Pokémon de ruta atrapado. Sí. Le vamos a llamar el espantapájaros. A ver si cabe. Espantapaj. Espantapaj. Parece que está diciendo espantapaj. Sí, paja. Pero la paja de... ya me entendéis. La de... la del este, no. La de la otra. Pero bueno. Spa. Vamos a poner pájaro ahora. Pa... ja... no. De espantapájaro. Espapapájaro. ¿No? Yo creo que sí, ¿no? A ver. Vamos a ponerlo.
Vale, creo que lo tenéis por ahí, el espapapájaro. Y bueno, yo creo que vamos a ir al centro Pokémon y no sé si atrapar uno en la zona del otro lado, tío. Aquí tengo un problema. ¿Puedo pasar? No. ¿Puedo pasar? Sí. Muchas gracias. Habrá quedado un PS. Dice que ha sobrevivido, dice. Vale. Vamos a ver qué es lo que tiene por aquí. Tierra lucha. Picadura. ¿Qué hace? 95. Pica al rival. Si la persona lleva una valla, el agresor se la come y se beneficia de su efecto. Doble ataque. Clava aguijones al rival dos veces. Puede envenenar. Y es de 50. Este es de 25 de salmuera. Si el rival le queda la mitad o menos de sus PS, el ataque será el doble de fuerte. ¡Oh, oh, oh, oh! Cuidado ahí, ¿eh? Que si... Si le queda la mitad o menos, le hacemos salmuera y se lo carga de una. Garra metal, ataque con garra de acero que puede aumentar el ataque. O sea, además de ser poderoso, puede aumentar el ataque y encima es 105. Mudar, cura los primeros del estado mudando la piel. Vale. Psíquico, fantasma y hielo. ¿Qué le podemos dar? ¿Qué objeto le podemos dar? El incienso marino es para los de agua. La tabla de llama para los de fuego. La planta es para los de planta. Pico afilado es para los de volador. La tabla helada es para los de hielo. Mira, para el movimiento de hielo le viene bien. Esto para posicionar a Clampe. No le viene bien. Ya está, este. Dar. Tiene un movimiento de tipo hielo que es el... Lo repetiré. El picadura. Que ya de por sí es 95. Que puede aumentar con la tabla helada a 100, 100 y algo. Bueno. Puede valer. Así que nada, yo lo dejo por aquí. Y mañana intentaremos derrotar a los Pokémon, a los entrenadores que nos faltan. Yo es que no quiero hacer combate doble, porque si hago combate doble puede subir el otro también. Y Morty está casi al lado. No quiero, tío. Voy a intentar hacer combate individual, saltándome el doble. Intentar a ver si puedo atrapar en el Parque Nacional el Pokémon de ruta. Y ya veremos mañana. Lo dicho, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos. Y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale like, compártelo con tus amigos. Nos vemos mañana con más. Un saludo, chicos. Hasta luego.